Bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Soy Oscar Game y volvemos con un nuevo vídeo de Pokémon Legend. En esta ocasión nos vamos a centrar en la evolución de Tundurus. Sí, sí, evoluciona, lo vamos a ver en el libro porque yo no lo tengo, y vamos a ver cómo se consigue ese pedazo bicho. Aquí tenemos a Tundurus y vamos a ver a su evolución Teria. Aquí tenemos sus skills, las habilidades que puede aprender, los amigos para su, bueno, los amigos, los Pokémon que le va a ayudar a subir diferentes atributos. ¿Cuáles son? Serían Tornado, Zapdos, Landorus y Pichu, en este caso Raichu, etcétera, etcétera. Y vamos a mirar sus skills. Aquí tenemos el trueno, 150 de daño, un solo objetivo de Special Attack, ¿vale? Y básicamente dice que puede paralizarlo y confundirlo. Un trueno paralizando y confundiendo a la vez, ¿vale? Y puede ser que incremente su daño, puede ser, ¿vale? Pone claramente, puede ser que pueda incrementar su daño en un 80%, supongo yo, no lo especifica aquí, pero supongo yo que sería con un crítico. Y por supuesto el trueno le puede dar incluso, por ejemplo, a Charizard X, por poner uno que hace vuelo aunque esté volando. Siguiente skill, el rayo, ¿vale? Esto no es trueno, esto es rayo. Thunder es trueno, Thunderbolt es rayo. Hace un 85% de daño a un solo objetivo, ¿vale? Puede confundir y paralizar al enemigo. Lo de la confusión no lo sé, habría que probarlo. Y dice que también puede incrementar la un 80% el daño al objetivo, con probabilidad de causarle alguna bajada, un defus, una bajada de estadísticas. La siguiente es la descarga. A todos los enemigos un 55% de daño, se lo hace absolutamente a todos los Pokémon de rival. Y va de y va a bajar un 25% el límite es la barra de recarga de energía para hacer el ataque más grande del Pokémon rival, para que lo entendáis rápidamente. Y este ataque se recarga cada 3 rondas, es decir, tendríamos disponible la recarga cada 3 rondas. La siguiente skill es de tipo hielo, ¿vale? Y hace un 80% de daño, o sea, un 80% a un solo objetivo. Y puede incrementar su daño un 30%. Puede incrementarlo, ¿vale? Puede incrementarlo, quiere decir que a lo mejor puede incrementar, supongo yo que todo lo que pone puede incrementar es si hace crítico, ¿vale? Todo lo que ponga puede incrementar un 30% el daño del Pokémon. Es que se refiere cuando hacemos crítico, ¿vale? Yo supongo que es esto, otra cosa no puede ser. Y es de tipo hielo, pero no tiene ninguna posibilidad de congelar a rival. Lógicamente es un Pokémon volador eléctrico, tiene 3 ataques eléctricos, tiene uno de hielo para contra otros voladores, está bastante bien. Yo le hubiera puesto un ataque volador, pero los desarrolladores allá. Y la última, la bola absorción. La bola absorción, ¿vale? Sin leerlo, básicamente debería ser que, aquí lo pone, pero lo han cambiado. En un juego normal de Pokémon, la bola absorción lo que hace es que los ataques eléctricos no le van a hacer daño y nos van a dar vida a cambio. Sin embargo, aquí la bola absorción dice que durante el combate los ataques eléctricos de todos los tipos aliados, es decir, de todos los Pokémon aliados, va a incrementarse un 15% los ataques eléctricos y
un 10% el ataque físico y el ataque especial durante 3 rondas, pero está especificando que los ataques eléctricos se van a incrementar, ¿vale? Un 15%. El rango, es decir, la potencia, lo que salía del 80, etcétera, en cualquier otra skill, y que también va a subir un 10% y un 10% el ataque físico y el ataque especial, supongo yo que será para los eléctricos y para los no eléctricos esta segunda parte. Y aparte va a incrementar un 5% el ataque especial y un 5% la velocidad durante todo el combate, es decir, durante todo el combate va a tener este bolo. Esta bola asociada está muy rota, creo yo que este Terian, la evolución de Tunduru, va a pegar bastante. Luego tenemos aquí las skills que podemos hacer. Sarvegan, muy buena, sin discusión, igual que el Holy Body, que va a impedir que se nos haga debuff, pero me gustaría más en este caso Sarvegan, porque va a prevenir de dormir, de etcétera, etcétera. Después tiene para recuperar vida con el equipo, para subir por supuesto el Special Attack. Este es para bajar un 13% el poder de una de las skills del enemigo, es decir, para bajar cuando nosotros lanzamos un ataque, puede hacer, tiene la probabilidad de bajar el poder del enemigo un 13%. Puede estar bastante interesante. Vamos a ver, quedan más, por supuesto. Esta también va a subir el Special Attack. Y la última, que va a subir la velocidad un 12% durante 3 rondas. Yo me quedaría con la de la subida de velocidad, o que me suba el Special Attack, o el Salve One, una Salve Guardian. Son las tres que yo usaría para este Terian. Está bastante roto en la evolución, ya os digo, de Tundurus. Y cómo podemos evolucionar a este Pokémon y obtener a esta máquina, que promete bastante, de que pega bastante, bastante fuerte. Pues vámonos a ir a Tundurus en mi caso, porque todavía no tengo a este Terian. Vamos a ver los objetos que le hacen falta y vamos a ver dónde conseguirlo. Bien, pues aquí tenemos a Tundurus. Vamos a darle a la pestaña de evolución y vemos que necesitamos felicidad 30, lo tenemos al 80, necesitamos 150 piedras de mega evolución, yo tengo de momento 51, y necesitamos, según pone aquí, los espejos de la verdad. Estos espejos de la verdad están disponibles en la tienda VIP, ¿vale? Pero si no somos VIP, pues podemos conseguirlo de alguna manera gratuitamente. Pues sí, entre comillas, podemos conseguirlo gastando gemas mediante unos cuantos eventos en los que ya hemos visto cómo conseguir a los Origins sin ser VIP. Y es ahí la única forma donde los que no somos VIP muy grandes, o no somos VIP en absoluto, sin tener acceso a la tienda VIP, podemos obtener estos espejos de la verdad. Vamos a ver dónde es. Pues podemos obtener los espejos de la verdad, los podemos obtener aquí en GIF. Nosotros le damos y aquí os está apareciendo el primer objeto, es el espejo de la verdad. Son 699 gemas. Cada vez que lo hagamos tenemos un límite de 20, es decir, tendríamos que gastar bastantes gemas. El cálculo os está apareciendo aquí en la edición del vídeo, el cálculo exacto de cuántos diamantes, gemas, como coño queráis llamarlo, perdón por la palabra, tendremos que gastar para obtener los espejos de la verdad necesarios para Tundurus, evolucionarlo en Terian, que ya os digo que pega, por lo que he estado oyendo en foros,
leyendo en foros, pues unos estacazos mortales. Una vez que tengamos estos esteros de la verdad, tengamos las megapiedras de evolución y, por supuesto, la felicidad, la intimacy, como queráis llamarlo, en los requisitos necesarios que nos está pidiendo Tundurus, que pasamos ahora rápidamente a él y lo vemos. Aquí lo tenemos. Necesitamos 150 espejos de la verdad. Una vez reunido todos estos requisitos, aquí os estoy poniendo el cálculo en gema, incluso la pantallita en chicas de GIF, de donde conseguiríamos los espejos de la verdad, donde conseguirlo, cuántas veces podemos hacerlo, el cálculo concreto en gemas, en diamantes, como queráis llamarlo, para conseguir a este señor, a Terian, que ya os digo, pega unos estacazos bastante interesantes. Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os ayude, espero que os haya gustado. Y sin duda este es un Pokémon eléctrico a tener en cuenta para tener en nuestro equipo. Bien, pues ahora sí.